a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free y estamos en Gauntlet. Vamos al episodio número 4 y... hay 4, no, 34, perdón. Y vamos a la cuarta puerta de la derecha. En un principio, yo creo que es el último boss. No sé si hay algo después de esto. Yo sé que tenía que pasar las puertas. Después de las puertas no sé lo que hay. ¿Pasarse lo más difícil? Puede. El templo ardiente de Dur. Espera, ¿dónde está el guardián final? ¿El último flamenco estuvo desprotegido todo el tiempo? A menos que... sí, debe ser eso. Esta es la última prueba. Mi prueba. No, si realmente él es el malo. La espada de Tiffy en mis manos. Ah, me ha dado mucho trabajo, pero finalmente es mía. ¿Te ha dado mucho trabajo? ¿Serás? Debo estarte agradecido, pero la espada requiere una última prueba. Un último sacrificio. El tuyo, claro. Vale. Sí, claro, claro. ¿No había algo más fácil? Venga, sí. Esto... me estoy dando cuenta que no estoy matando a... a ninguno. ¡Ay, wow! Que cuando se lanza hace daño. Vale. ¿Qué tengo que poner aquí? ¡Ay, wow! ¿Qué tengo que darle a la espada? Bueno, cuando sale la sin espada, hay que matar a estos. Vale, perfecto. Vale, me da un pollo, me da un pollo, me da un pollo. Vale, bien, 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 bien. O sea, tengo que aguantar hasta que... uf. No, 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 no. Claro, y te da... tiene todos los poderes de todos. Qué bueno. Oye, no, está currado, está currado. El boss final me ha molado. Vale, me tengo que estar moviendo todo el rato. Pero claro, no, no tengo mis poderes. Vale, bien. Tengo la puntería donde yo... vale, bien. Es que ese es de los más difíciles para matar. Cuidado que se lanza. Vale, vale, vale. Pongo aquí la bomba. Vale, bien. Otro pollito. Sí, señor. Eso, eso. Uf. Vale, o sea, cuando está así, es inmortal, ¿no? O sea, que me tengo que mover, aguantar todo y después matarlo con una bombita. Bueno. Iba a decir, no parece difícil, lo es de narices. Porque cada vez me está poniendo más cositas por aquí. Vale, voy a matar a estos. Que me están sacando un poquitín de quicio. Vale, que creo que son los más peligrosos. Lo bueno es que tienes sitio por donde moverte. Pero es que si no lo tuvieses, esto sería el infierno. Ostras. Espérate que me he quedado aquí encerrado. Venga. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Cada vez me dura más el tío. No, ya está. Ah, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo. Es que sin pollo no hacía nada. Vale, y voy a matar al último que queda. ¡Uf! Vale, empieza a poner esto. Y esto, aunque ponga aquí algo, no, no va a hacer nada. Vale, y ha puesto a las cosas estas que disparan las bolitas de fuego, que tanto me gustan, ¿no?
Vale, bien. Encima me lo he comido con patatas. La pregunta es, ¿seguro que hay alguna manera? No creo que le dé... Ah, no, 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 no le ha dado. Vale, perfecto. Zaca, pongo aquí el de esto. Bien. Vale, vale, vale. Bien, ahora puedo matar a estos. ¡Ya! Me ha dado al final, me ha dado al final. Pero tengo que matar a este. Vale, bien. Bueno, puedo resucitar una vez. Todo hay que decirlo, ¿eh? Que quieras o no, es una delicia. Vale. No, no me lo he cargado. No me lo he cargado. Y ahora hay que matar a este. Vale, y a este. Vale. ¡No! La bola. Vale, bien. Dime. No, no me lo he cargado. No me lo he cargado. Corre, corre, corre. No, no, esto ya estoy muerto aquí. ¡Oh! No, me han matado. Me han matado. Bueno, tengo para resucitar un par de veces. Vale, bien. Vale. Voy a ir poniendo bombas todo el rato, tío. Es que va a ser lo mejor. Es que si no, no voy a hacer nada. A ver si con las bombas... Matar a estos y los voladores, a ver si con las bombas... Claro, es que... No puedo, no puedo moverme casi ya. Aquí. Vale, me quedan dos. Vale, vale, bien, 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 bien. Pongo aquí una bomba. Vale, 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 bien, 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 bien. Voy bien, voy bien, voy bien. ¡No! Vale. Vale, vale. ¿Y ese fuego? No, no, que me lo tengo que cargar. Vale, bien. Ahora voy a por estos dos. ¡Ole! Me ha dejado ir el de esto. No, 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 no. No he llegado, no he llegado, no he llegado. Tengo para resucitar una vez más. Solamente una vez más. Ahí pongo una bomba. Aquí voy a por este. Vale, bien. Y ahora voy a por este. Vale. Y ahora voy. Vale, bien. Y entonces ahora aparecen por este. Más o menos, no. Vale. Qué raro. Vale, vale, vale. Ahora, ahora viene a por mí ya. ¡Ole! ¡Se ha matado el solo! ¡Qué bueno! ¡Le ha caído la espada en medio! ¡Sí! Tenías que haberlo visto venir, Morco. O como te llames. Jamás lo niegues, Woro. A un elfo. ¡Ole! ¡Puf! Y eso se hunde ya. O sea, es el final. Vale, vamos a dar a continuar. Nivel completo. 1 por 150. Bien. Bueno, 7 minutos. 4 minutos tardan. No es tan complicado, ¿eh? Es más o menos saberlo hacer. Y tienes el truco de... Se le cae... Le va cayendo la espada. Ahí tienes... Como lo ha pasado a él. Oro desbloqueado, ¿vale? Mata al jefe del templo. Vale, bien. Continuar. Las reliquias cuestan pociones. Sí, ya lo sé. Guardas estas últimas para las situaciones peliagudas.
Sí, he intentado no utilizarlas, pero alguna vez sí que he tenido que utilizarlas. Morak 50. Vale. Y se terminó. No hay más. Lo hemos hecho todo. En nivel fácil. Quedan tres niveles aún por superar, pero no los voy a grabar. Os he enseñado el juego completo, que era algo que quería. Espero que os haya gustado. A mí realmente... Hombre, prefiero un diablo o una cosa así, ¿no? Está el Path of Exile, que es gratuito, que también tiene muy buena pinta. Y creo que es más completo que esto. Pero claro, si te acuerdas de la saga, como me ha pasado a mí, pues vas a tirar a por esto. Poca cosa más que añadir. Solamente que Gaming to be Free, juegos para ser libres, dale a like si os ha gustado, compartirlo con toda la gente, añadirlo a favoritos. Y como no, cualquier pregunta, consejo, recomendación o crítica, siempre es bien recibida. Y voy a dejarle una nota al juego. Un 5 raspado. Porque realmente ha habido momentos que me ha pasado bien. Y en fácil, aún a veces será difícil. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, adiós.